Este video lo estoy grabando porque alguien que se llama David S. hizo un comentario en uno de mis videos diciendo que si podía mostrar yo cómo se hace para poner los cajones o gavetas con los rieles telescópicas cuando va en secuencia uno sobre de otro. Entonces quedé yo de que cuando tuviera la oportunidad de hacerlo, pues que iba a grabarlo, ¿verdad? El video, y es lo que voy a hacer ahorita, grabar este video para mostrarle a él de que no se necesita la cinta métrica para poder poner nosotros en secuencia eso. O sea que la cinta métrica ya no la necesitamos, la ponemos a un lado, no la vamos a necesitar. Como pueden ver, aquí tengo ya los rieles puestos con esta guía, y igual los rieles para las cajas grandes, porque lleva dos tipos de gavetas o cajones, lleva diferentes medidas el mueble, ¿verdad? En este tenemos compartido en tres cajones acá, y acá tenemos compartido en dos cajones. Y para poner estos cajones, no necesito yo decir que voy yo a usar diferentes medidas, sino que al contrario, usa la misma medida. Tengo esta medida, la número 2, que es para poner los rieles en las cajas, en los muebles. Y tengo el número 1, que es para poner los rieles en las gavetas o cajones. Y esto funciona así. La parte de abajo, tengo mi número 1, como pueden ver, no está al centro, el riel no está al centro. Pongo mi número 1 acá, parejo acá abajo. Y al poner mi número 1 parejo acá abajo, ahí atornillo los rieles. Igual en las cajas grandes. También, como pueden ver, no está parejo, ¿verdad? Porque uso la misma guía, número 1 aquí. ¿Por qué uso la misma guía? Porque no necesito estar cambiando, sino lo que quiero yo es que todo esté con la misma medida, usar la misma medida y mostrarle que sí se puede hacer con esto. Entonces no tengo una medida exacta de aquí a acá, sino que solo puse una medida calculada acá y es la que nos está dando ahí. Porque siempre he dicho yo que no se necesita que vaya al centro. Entonces, ¿qué hago yo con estas piezas? Número 1, lo que he hecho es poner los primeros rieles en los cajones acá abajo. Estos, ahorita voy a quitar ese para mostrarles que esta número 1 es la misma que va acá abajo. Vamos a poner por acá la cámara. Voy a quitar este que ya está puesto porque no quiero hacer perder su tiempo. Y la número 1 es el primer riel que ponemos. Ponemos el primer riel, esta es la número 1. El primer riel de abajo, ahí está puesto, acá y acá. Esta es la número 1 con la que puse los rieles acá, en la caja. Entonces, al tener puesta ya mi primer riel en lo que son los muebles, lo que paso a hacer es poner la primera caja. Al poner mi primer caja, supongamos que no está todavía, ya lo vamos a ver cuando lo haga ya. Uso estos separadores. Estos separadores los pongo Pongo los separadores para poner el primer frente de esta caja. ¿Cómo hago yo entonces para poder agarrar la medida de la pieza número 2, que son los donde van a ir los siguientes rieles arriba? Ok. En lo que hice yo fue poner este acá arriba, porque recordemos que este es el que está abajo, la número 1, este que está abajo, y ya mi fondo o mi guía sería el frente del cajón. Entonces, ¿qué es lo que hice para hacer esto yo? Como esta es mi guía ahora, porque no tengo fondo, que era lo que me decía David, que cuando no hay fondo, cuando no hay una tabla de abajo, entonces, ¿cómo hago yo para poner el frente de arriba? Y lo que hago es lo siguiente. Esta es mi guía de abajo, y para poder sacar esta medida, lo que hago es poner acá arriba Pongo ahí arriba que esta fue la guía de abajo del frente de mi cajón, y mido de abajo, de aquí del cajón que está abajo, hasta acá arriba. Y entonces ahí agarro mi medida yo para poder cortar. Mi guía de arriba, como podemos ver, ahí ya está parejo.
mi guía de arriba, esta ya está parejo. Entonces esta, si ya pusimos con el número 1 todos los de abajo, esta ya no se necesita. Lo que se necesita es esta. ¿Por qué? Porque ya lo que viene a ser esta parte, como ya se lo dimos de más a este, como ya tiene más, ya está más ancho por la distancia que hay de aquí a acá, entonces esa misma distancia se la di a más a este y nos queda esta diferencia, que con esta diferencia entonces ya ponemos los rieles de arriba, y como en este caso ya está puesto el riel de arriba con la número 2. Ya tenemos puesto ahí y podemos ver que el cajón es mi guía acá, y la única diferencia es que subí, le di de más a esta altura, a la altura que tenía de la guía número 1. Vamos a poner así, de la guía número 1, que con la guía número 1 fue que puse el primer los rieles de las gavetas o de los cajones, y también puse mi primer riel abajo. Al ir salido este acá arriba, entonces ya solo se lo aumenté acá para que sea esa mi guía. Al tenerlo ahí, lo que voy a hacer ahora es meter el siguiente cajón. Ya puse el primero, ahora pongo el segundo. Al estar ahí, como ya clavé yo mi primera frente, que era mi base, lo que voy a hacer para clavar el segundo es volver a poner los separadores. Pongo los separadores y pongo el siguiente cajón de arriba. Este no debe de estar pegado hasta allá al fondo, porque si no se traba, se queda trabado y no se puede mover. Pero lo que hago yo, en este caso, vamos a usar un poco de más. Para poder sacarlo de la derecha, ponemos la cinta adhesiva, mido que todo esté bien acá, agarro mi línea de acá, tengo mis separadores y miro que la altura es correcta y lo saco. Cuando veo yo de que todo está bien ahí, parejo ahí, lo que hago es que le pongo esta prensa. Esta prensa, ¿para qué la pongo? Para que me detenga acá y poderla mover. Le puedo quitar los separadores y clavo. Recomiendo que se haga con una, si va a ser con un martillo, que marque con un lápiz acá, ya solo quita el cajón y ya lo clava por fuera y ya lo pone otra vez para atrás.